Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de San Salvador, aquí en el pueblo de La Mojonera, donde tengo el gusto de celebrar con ustedes en este bonito miércoles que Dios nos ha regalado. Les invito que no se vayan a perder los videos de que hemos hecho para ustedes de nuestro viaje que hicimos en el mes pasado de España. Mucha gente dice, ¿cómo anda el padre celebrando? ¿Qué no anda en España? No, anduve, doña Chana, ya se le durmió a usted. Anduve. Esos videos que usted está viendo ahorita de España, esos videos que el gallo ya nos cantó, esos videos que usted está viendo de España, son videos que hicimos allá y que ahora estamos editando para que usted los escuche y los vea mejor. Les invito hoy a las 6 de la tarde a ver el siguiente capítulo, siguiente video de España. Vamos a ir a Granada, vamos a ir a Sevilla, vamos a ir a lugares maravillosos. Bienvenidos. Comenzamos nuestra celebración con ese gallo cantador que ya nos levantó en la madrugada. Reverencia a la cruz. Vámonos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios hoy por el alma de Guadalupe Monserrat Isidro García, por el alma de Fanny Ortiz Pileño, en sus 40 días de haber fallecido, también por la salud de Ángel Martín Limonteco Salazar. Por todos ellos pedimos, por todos ustedes. Quiero también pedir, fíjense que hace unos días que llegó el señor obispo, don José de Jesús, pues vinieron sus familiares, que son paisanos míos, y me dijeron, padre Arturo, no se olvide de pedir por nuestro pueblo, que desde allá venimos. Entonces, pues le mando un saludo a su pueblo, de esas personas de muy buena voluntad, la mamá del señor obispo, sus hermanas, sus sobrinos, sus nietos, y sabe cuántos vinieron, de Etzatlán, allá en Jalisco. Es un pueblito muy pintoresco que sí he conocido, así que les mando un saludo a todos ellos. Ahí sí conocen a la familia, les dicen, oye, el padre pidió por ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a pedir también a Dios nuestro Señor por todas las personas. Fíjense que ahí en Etzatlán, por cierto, se dedican a la siembra de la caña. No sé si conocen ustedes a todos los azucareros.
todas las personas que se dedican al azúcar en Veracruz, en Jalisco, en Morelos, en donde muchos de La Moneda van a cortar caña también, ¿no? ¿No? Qué trabajo tan rudo, de verdad, tan difícil, tan duro. Vamos a pedir por ellos, por los cañeros, por los azucareros, por todas las personas que se dedican a eso, que Dios les bendiga y les acompañe. También hoy voy a pedir por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Ecuador, ese país de Sudamérica donde sabemos que mucha gente nos ve. Pues vamos a pedirle, miren qué bonitas están esas flores. ¿Qué le echaron para que se vieran tan bonitas? ¿Eh? No, pero estas están muy bonitas, estas. Y son naturales, ¿verdad que sí? Están bien abiertas, bien contentas. Otras nomás se quedan ahí con el puro cabito. Miren estas, no, están muy bonitas. Pues bueno, entonces, qué bueno que adornaron tan bonito para la misa, para el Señor. Yo siempre les he dicho y le digo a la gente que nos ve en YouTube, Facebook, que ustedes tienen algo que nunca deben de perder, que es traerle flores a la Virgen, a los santos, al Santísimo. Eso es algo muy bonito. Las flores se le llevan a la novia, ¿a quién más? A la mamá y a Dios nuestro Señor. Entonces, muchas felicidades por todos los que, por estas flores tan bonitas que le han traído al Señor. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo:
Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De pie. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Fíjense que una de las cosas que yo les quiero decir hoy es: ¿ustedes a qué le tienen más miedo, a salir en la noche o a salir en el día? ¿Por qué las señoras que conozco luego me dicen: ya es noche, padre, no ande noche, padre, se está yendo muy tarde aquí del pueblo a su casa, es peligroso? ¿Y en el día no es peligroso o sí es peligroso? Pero ¿a qué horas es más peligroso? En la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Qué hay en la noche? Yo nomás cuando voy de aquí de La Monera a Catlán, pues veo conejitos ahí en la carretera y... ¿Por qué entendemos que en la noche hay más peligro que en el día? Porque tenemos nosotros también en nuestra mente que la oscuridad es más propicia para hacer la maldad. Un ladrón espera la oscuridad, o espera que no haya luz, o espera que nadie lo vea. En la oscuridad se hacen muchas cosas muy equivocadas. En la oscuridad también tenemos nosotros como la connotación, o sea, nosotros conocemos las obras de Satanás en la noche. ¿A qué horas fueron a apresar a Jesús, según los evangelios? ¿A mediodía? ¿A qué horas? En la madrugada, a oscuras. Por eso contrataron a alguien que le diera un beso. No porque no supieran quién es Jesús, sino porque no lo veían. Está a oscuras. Hay que contratar a alguien que cuando llegue lo ubique bien y le vas a dar un beso. Y luego lo agarramos. ¿Sí se fijan? En la oscuridad de la noche. Hoy el Evangelio habla de esto. Dice así: la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Quién es la luz? ¿Por qué prendimos un cirio en Semana Santa? ¿A quién representa el cirio? Al padre Arturo le caen muy bien los cirios, por eso tenemos cirios muy bonitos todos. No, no es que a mí me caigan bien. El cirio representa a Cristo, luz del mundo. De hecho, Cristo va a decir: yo soy la ¿qué? La luz del mundo. ¿Y para qué sirve la luz, mujeres y hombres que están conmigo en misa? ¿Para qué sirve la luz? A ver, las mujeres que usan, los que usan mal luz, ¿para qué sirve la luz? Para ver, para trabajar, para una licuadora, no, para la televisión. Hasta gracias a la luz ustedes y yo podemos ver esta misa en YouTube, ¿no? Las personas, por lo regular, la mayoría de las personas trabajan en el día, y los que trabajan en la noche prenden la luz eléctrica. Yo hasta ahorita no conozco a alguien que diga:
A mí me gusta trabajar en la oscuridad, sin ver. ¿Conocen a alguien que le guste trabajar en la oscuridad? No, yo no conozco a alguien que le guste trabajar en la oscuridad, pero sí conozco gente que está en la oscuridad. Eso sí. ¿Quién es el padre de la oscuridad? El demonio. Por eso dice el Evangelio, la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, prefirieron la oscuridad. Dice ahí, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Vuelvo a decirles lo mismo. En la noche, por lo regular, las personas que se dedican a la delincuencia, hoy ya no tienen vergüenza, pero por lo regular es más fácil hacer en la noche algo malo que algo bueno. En el día, hacer el mal en el día es más fácil que alguien te vea, que alguien te grabe, que alguien te conozca. Pero en la noche no, dice. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Escúchenme muy bien. ¿Saben qué tiene que ver la luz también con nuestras vidas? Tiene que ver con la fe. Dice, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Cada quien y cada uno de ustedes conoce y sabe el camino que cada uno de ustedes ha seguido, ¿no? Cada uno de ustedes sabe qué camino va a tomar. En esta vida hay muchos caminos, pero hay dos principales. El camino que nos lleva a Dios, que es el camino de la luz, y que es el camino de la fe. Y por el otro lado tenemos el camino de la oscuridad, el camino que no nos lleva a nada, el camino de la oscuridad, el camino que no conocemos. Tenemos dos caminos. Y hoy, déjenles platico, ¿cuál creen ustedes que es el camino que va más lleno? ¿El camino de la luz o el camino de la oscuridad? ¿Cuál creen ustedes? Pues está más lleno el camino de la oscuridad. Hoy tenemos mucha gente que aunque hay un camino de la luz, como el camino del seguimiento a Dios, uno les habla del cirio, les habla de la Virgen, les habla uno del rosario, les habla uno de los sacramentos. Mira, deberías de confesarte. Mira, deberías de casarte como Dios manda. Mira, deberías de apagar tu celular en misa para que estés en misa y no distraigas a los demás. Deberías de ir a visitar al Santísimo un ratito al día. ¿Por qué no te acercas a misa? Aunque el Evangelio dice, aunque conocieron la luz, prefirieron la oscuridad, ¿no? Prefirieron la oscuridad. Y esa es la causa de la condenación. Una de las causas por la que las personas se siguen condenando es por eso. Yo les voy a poner el ejemplo de dos personas. A ver, vamos a poner aquí en la banca de adelante a doña Fulgencia. ¿No hay ninguna que se llame Fulgencia aquí en La Moneda? ¿No? ¿Sí hay una que se llama? Ya no sé qué nombre decir, ya cambié. Chanas, también hay muchas chanas. Fulgencias. ¿Atanasia? ¿Alguna que se llame Atanasia? ¿También hay? Ay, bien María. ¿Sixta? ¿Alguna mujer que se llama? ¿También hay Sixtas? ¿Maclovia? Ah, bueno, yo tuve una tía que se llamaba Maclovia. Ahora voy a decir mi tía Maclovia. Miren, vamos a poner a doña Maclovia en esa banca de adelante. Y en esta banca de adelante vamos a poner a don Maclovio. ¿No hay Maclovios o sí hay? Vamos a poner a doña Maclovia y don Maclovio. Los dos nacieron, crecieron. Doña Maclovia venía al templo, rezaba, traía sus flores, cantaba, leía en misa, adoraba al Santísimo Sacramento. Los jueves venía al Santísimo, se casó con su novio, como Dios manda, tuvo sus hijos, a todos los llevó a la primera comunión. Era una mujer que rezaba y que le encantaba andar en las cosas de Dios. No era perfecta, como nadie. Ni los que están viendo la misa son perfectos, aunque algunos
son muy criticones, pero no son perfectos, nomás son criticones, para criticar al prójimo, pero ellos no viven lo que critican. Doña Maclovia así era, una mujer que no se metía en problemas y cercana, muy cercana a Dios, toda su vida. Se confesaba cada 3-4 meses. Un día se enfermó, cayó enferma y alcanzó el padre Arturo ir a confesarla. Ya ni hablaba, pero le di la unción de enfermos, le di la absolución y se murió doña Maclovia. Y luego don Maclovio pues también creció, nació, vivió, nunca se casó por la iglesia, nomás iba a misa cuando era la misa de su tía, de su mamá, del enfermo. Ah, va a ser la misa de mi prima, voy. Pero no es misa de mi familia, no voy. Oiga, don Maclovio, mire, la misa el domingo es a las 8 de la mañana, lo invitamos. No, yo no tengo tiempo. Bueno, mire, don Maclovio, los jueves exponemos al Santísimo. ¿No le gustaría ir usted a estar con el Santísimo? No, a mí no me hablen de eso, que hasta me pongo de malas. Mire, el padre Arturo anunció que va a confesar. ¿Por qué no se confiesa? Aunque sea una vez al año. No, yo qué le voy a andar diciendo mis pecados, un cura que es más pecador y que todo ese veneno que avientan esos envenenados, ¿verdad? Y luego, mire, mañana vamos a empezar los rezos de San Miguel Arcángel. ¿No le gustaría tomar un día para la misa de San Miguelito? No, que voy a andarle yo dando dinero y a la gente tragona que no se llene, todo el veneno que avientan esos, ¿no? Y luego ya don Maclovio, pues un día nunca se casó por la iglesia, años y años y años sin confesarse, sin comulgar, nada de nada. Los hijos crecieron, ni están bautizados, unos sí y otros no, y unos no están confirmados, y tiene una familia toda desgarriatada, toda mal. Pero resulta que un día se hizo viejo don Maclovio, porque también se hacen viejos. Y cayó enfermo, agonizando. ¡Ay, padre Arturo, por favor! ¡Vaya a ver a mi tío Maclovio! Ahí va el padre Arturo con el tío Maclovio. Le da la absolución, lo unge, ya no habla. Y se murió igual que doña Maclovia. ¿Los dos se fueron al cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Si a los dos el Padre los ungió al final de la vida. ¿Por qué no? Doña Maclovia fue una mujer respetuosa, se casó como Dios manda, y don Maclovio no, él le importó poco, como hoy tanta gente le importa poco su salvación. Los dos se murieron, los dos se fueron al purgatorio, es lo más seguro. Pero una ya salió del purgatorio, doña Maclovia ya se fue al cielo. ¿Por qué? Porque doña Maclovia, habiendo conocido la luz, siguió el camino de la luz. Y don Maclovio conoció la luz, pero se fue por el camino de la oscuridad, por el camino del pecado. Los dos se confesaron, los dos recibieron la unción, pero uno y llevaba un costal llenísimo de pecados y la otra llevaba una bolsita de mandado de pecados. Así que la enseñanza es fácil. Señora, usted que está viendo la misa y que se cree muy salsa y que cree que en el último momento a lo mejor el padre la va a confesar y le va a dar la unción, pero si usted siguió un camino de oscuridad, usted no va a ir al cielo inmediatamente, porque no siguió el camino de la luz, sino el camino de la oscuridad, del pecado. Y no me estoy refiriendo que la gente que venimos a la iglesia nos vamos a ir al cielo, no. También hay gente que viene a la iglesia que se van a ir al infierno, porque nomás vienen, pero en la vida normal no siguen el camino de la luz, sino el camino de la oscuridad. Venir a la iglesia es parte del camino de la luz, pero no es el único camino. El camino de la luz es vivir respetando a los demás. Es vivir y no robar, y no entrometernos, y no dañar, y no levantar falsos. Así que, ¿por cuál camino van ustedes? ¿El de doña Maclovia o el de don Maclovio? Algunos parecen más Maclovios.
Porque nomás vienen cuando les da su regalada gana. Pero algunas, yo sé que están luchando por vivir como Dios manda. Busquen la luz, busquen a Cristo en su vida. Busquémoslo. Y vivamos como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Vean ustedes cuánta gente hoy vemos en el mundo oscuras. Personas X que van por el mundo viviendo una vida muy contraria a las cosas de Dios. ¿Se van a morir un día o no se van a morir? Claro que sí. Así que ustedes, por favor, los que están viendo la misa, sálganse del camino de la oscuridad y de la perversión y busquen, busquemos el camino de Dios. Les va a ir mejor. Van a vivir más tranquilos. Van a vivir más contentos, más agradecidos. Van a ser personas de paz y de tranquilidad. Que Dios nos ayude a todos. Entendamos el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda a los ministros de la Iglesia y a todos sus feligreses abundancia de dones espirituales que nos muevan a transformar nuestras vidas en servicio a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Para que quienes hemos caminado con Jesús durante esta Pascua encontremos en su palabra la fortaleza y la luz que nos ayuden a ser personas que trabajan por la paz y la justicia, roguemos al Señor. Para que quienes hoy hemos participado de la Eucaristía renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comodidad para socorrer a quienes sufren alguna escasez material o espiritual, roguemos al Señor. Para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquello que divide y oriente sus pasos a la construcción de una comunidad unida y servicial, comprometida en sanar las heridas que lacerán nuestra sociedad, roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Santo Espíritu para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor
ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, salve. Amado Consolador de Cristo, salve. Pasión de Cristo, salve. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti. Para que tú, tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que está aquí conmigo en misa, que está en su casa o en su negocio viendo la misa. Hoy es miércoles y hoy tenemos, como todos los miércoles, el estreno sobre nuestro viaje a España. Mucha gente dice, pues ¿cómo el padre anda en España y celebra la misa aquí? Ah, pues es que ya fuimos, usted anda perdida, anda dormida. Ya fuimos, los videos que usted está viendo aquí de España cada miércoles son videos que hicimos allá en el mes de marzo. Es un resumen, ¿no? Hacemos un video así y ya los ven con musiquita y con monitos y con caricaturitas y todo eso, pues ya es después. Es como cuando ustedes compran la harina y la mantequilla, pero el pastel no se hace solo, ¿verdad que no? Y entre más revoltura, más bueno sabe. Así también nuestros videos. Es más rico cuando son las cosas recalentadas. ¿A poco el pozole no sabe más bueno al día siguiente? ¿Sí o no, señoras? Ah, pues también los videos salen más buenos después, ya que los arreglamos. Así que los invitamos hoy a las 6 de la tarde para que puedan ver el video sobre España. Todos los miércoles ya vamos a transmitirles hasta que acabemos toda esta sesión de videos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito miércoles para todos ustedes. Gracias.